Este miércoles 24 de noviembre, las autoridades de salud dan por finalizada la jornada de vacunación en la frontera de Honduras para nicaragüenses que van en busca de su segunda dosis contra el COVID-19. Desde el inicio de la vacunación en el país vecino, se han habilitado varios puntos en la zona fronteriza con Nicaragua, donde se desarrolló la aplicación de la primera dosis a más de 35.000 nicaragüenses. La suspensión se da de forma temporal por el desarrollo de las elecciones en el país vecino. Las personas que tenían cita para este jueves 25 y viernes 26 podrán vacunarse únicamente en la frontera Las Manos, donde se habilitará un puesto para atender a los nicaragüenses que puedan asistir por su segunda dosis del fármaco La Moderna. Anda el rumor que se vacuna mañana, el viernes, pero solo en Las Manos. No es rumor, es verdad, Mildred. Ya el comunicado lo subí desde ayer. Todos los que se vacunaron aquí primera dosis pueden ir allá, no hay ningún problema, los días de mañana y pasado. En el caso de las personas que les correspondía la vacuna el 27, 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, pasan a la reanudación el próximo 3 de diciembre, donde aún las autoridades no han brindado los puntos donde se estará inmunizando. Las autoridades de salud de Honduras han dicho que las vacunas se pueden poner después de la cita escrita en su carnet de inmunización, nunca antes, ya que se debe esperar un mínimo de 28 días para aplicar la segunda dosis. Además, hacen un llamado a estar pendiente de los canales de comunicación ante cualquier variación de las fechas y puestos habilitados por la Secretaría de la Salud. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.